¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos a lunes, primer lunes de septiembre, mes de la patria, mes de la Biblia, mes de tantas festividades y también de preocupación para que oremos por nuestra patria, para bendición de todos aquellos que vivimos en este hermoso suelo. Soy Horacio González, pastor de Union Church, la iglesia Viña de Viña del Mar, y este es el espacio del escritorio del pastor, porque convocamos la presencia y la dirección de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor. Y te invito para que sigamos reflexionando en esta nueva serie, hoy capítulo 2, acerca de la sabiduría al alcance de todos, basado en el hermoso libro de Proverbios. Cada hito de cada capítulo, 4 por capítulo, nos va a ayudar a reflexionar en un versículo en cada uno de esos capítulos que nos corresponda. Así que, querido y querida, gracias por estar conectado y vamos al primer hito de esta mañana que hemos titulado Ser Observados. Ok. Y dice así el verso 21 del capítulo 5 de Proverbios. El Señor ve los caminos del ser humano, examina todos sus senderos. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero según cómo se mire esta afirmación de las Escrituras, puede ser aterradora, porque nos encontramos ante un Dios que todo lo sabe y que todo lo ve. Pero por otro lado, si lo pensamos bien, se puede convertir en una gran bendición para nuestras vidas. Y te invito a que lo sea así. Todos nosotros tenemos puntos ciegos, es decir, partes de la realidad que están ahí, pero que no podemos ver. Y por eso reciben ese nombre, puntos ciegos. Es lo que nos sucede, por ejemplo, cuando conducimos un automóvil. Puede ser que haya otros vehículos u otros peatones que no estamos percibiendo. Entonces Dios puede convertirse en nuestro aliado, porque para poder percibir aquellas partes de nuestras motivaciones, aquellas partes de nuestro carácter o de nuestras prioridades, aquellas partes de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes y conductas que pensamos que están bien, pero que en realidad no lo están. Cuando le pedimos al Dios, a nuestro Dios, que todo lo ve, que nos dé su perspectiva y su opinión, entonces podemos ganar en comprensión para vivir mejor. Y ese es el propósito de Proverbios. Te invito adicionalmente a usar el Salmo 139, los versos 22 y 23, para probar este principio y esta verdad de las Escrituras. Dice así el Salmo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Así que te invito a considerar esta reflexión, este pensamiento, este proverbio y el anexo en el Salmo 139 para nuestra vida, porque entender que Dios nos está observando. El segundo hito de esta mañana lo he titulado Jugar con fuego. Y está basado en Proverbios 6, 27. Y es muy claro, como todos los proverbios, y quiera el Señor a través de su Espíritu que podamos sacar una enseñanza que nos sirva para crecer. Dice, nadie puede llevar fuego en su pecho sin que se le queme la ropa. Repito, nadie puede llevar fuego en su pecho sin que se le queme la ropa. La lectura de este texto, de este versículo, me ha llevado a pensar en las situaciones en las que decidimos jugar con la tentación, coquetear con ella, considerar que podemos manejarla, que podemos tontear un ratito y llegado un momento tendremos la capacidad de dar un paso atrás, de dar un paso al costado y volver a ponernos a salvo. El libro de Proverbios es una obra de principios generales. Son observaciones sobre la vida hechas desde la experiencia y con la finalidad de proveer para cada uno de nosotros recursos para vivir una vida sabia, que además usa estos principios para darle un sentido a nuestro proyecto vital, a nuestro proyecto de vida.
Entonces, en el pasaje, en el texto que hemos leído, tenemos una clara advertencia. Una advertencia que además se refrenda en los refranes populares y que nuestro idioma tiene ricamente y se expresa de maneras diferentes, pero resumiendo, apunta al mismo principio. Dice, es de necios, es de tontos, es de necios pensar que puedes jugar con fuego sin quemarte. Entonces, querida y querido, ¿en qué área? ¿En qué área de mi vida, en qué área de tu vida estás jugando con fuego? Jugando este peligroso juego de andar con fuego sobre tu pecho. Es un tiempo de café, ¿no es cierto? Y nos acompaña siempre Peregrino, nos tomamos un sorbito y solamente agradecer al Señor por el servicio de ayer. Cumplimos 176 años, tuvimos ahí un tiempo de honra, estuvimos celebrando las misiones con la presencia de Juan Francisco, su esposa, su precioso hijo Mateo, todos los abuelos de Mateo estaban presentes. Hablar del trabajo que el Señor está permitiendo que Juan Francisco y Megan realicen en esa área del mundo tan necesitada del Señor. Y así que damos gracias por ello. También queremos invitarte, acuérdate que tenemos la fonda el próximo sábado y el próximo domingo vamos a celebrar la Santa Cena que no celebramos ayer. Mantente conectado, ahí está la imagen con todas las actividades de la iglesia, mantente conectado en todas las redes para que sepamos. Así que vamos a seguir. El tercer hito de esta mañana, a propósito del café, no es a propósito del café, pero lleva por título, si bebes, no conduzcas. Yo creo que te suena parecido. Y el texto está refrendado en Proverbios 7, verso 2, que dice, conserva mis mandatos y vivirás. Yo creo que tú tienes conciencia de que hace varios años ya en nuestro país hay una ley del tránsito vigente que multa fuertemente y puede detenerte, llevarte a un tiempo de ser suspendido en tu libertad, incluso a todos los conductores que sobrepasan X porcentaje de alcohol en su sangre. Ahora, ¿por qué esta ley? Esta ley se puso en marcha después de una campaña para confrontar el serio problema, los accidentes de tránsito causados por las personas que conducían y que conducen tristemente bajo los efectos del alcohol. La ley penaliza a los infractores y por mal que les pudiera saber, la finalidad es proteger sus propias vidas, las vidas de otros conductores y, por cierto, la vida también de los peatones. Este es el propósito de los mandamientos de Dios y por eso saco a colación la ley del tránsito. Los propósitos de la ley de Dios es darnos vida y no como piensa la cultura popular y muy a menudo también nosotros mismos, amargarnos la vida o restringirla. El propósito de cada mandato, el propósito de cada precepto del Señor es proteger nuestro proyecto vital, proteger nuestro proyecto de vida. De hecho, puedes comprobarlo tú mismo. Cada vez que pecas, lo que ocurre es que se rompe tu relación con el Padre, o se rompen tus relaciones interpersonales, o te rompes internamente, o se rompe tu relación con la creación de Dios, o una combinación de cada una de estas cuatro variantes. Siempre pasa, no hay excepción, algo se rompe. Entonces, querido y querida, la reflexión, la pregunta para poder meditar en este pasaje de Proverbios 7 es ¿cuál? ¿O cuáles de los mandamientos de Dios estás percibiendo de una manera equivocada, muy liviana, como si no tuviera importancia? ¿Y estás jugueteando por ahí? Muy bien, que el Espíritu Santo nos ayude en esto. Porque en el último hito de esta mañana, crecer en sabiduría, en el capítulo 8, verso 33, dice así, y puede ser un buen corolario, para esta mañana. Aceptad la corrección, no la rechacéis y seréis
sabios. Proverbios 8:33. Queridos, como te habrás dado cuenta, el libro de Proverbios es muy práctico. Está lleno de principios para vivir una vida de sabiduría, es decir, aquella que se articula alrededor del Señor. Y este versículo nos comparte uno de esos principios, recibir corrección como camino hacia la obtención de la sabiduría. No el único, pero sí uno de ellos. Porque la corrección es una retroalimentación y por tanto nos permite tener conciencia de cosas que de otro modo pasarían desapercibidas y que incluso nos dañarían claramente. Es por ello que la retroalimentación no siempre es agradable, pero siempre es necesaria. Debemos, por tanto, recibirla cuando se nos es ofrecida y buscarla cuando no viene de manera natural. No hacerlo, si no buscamos esa retroalimentación, si no estamos dispuestos a escuchar una corrección, no hacerlo, repito, es perder la oportunidad de crecer en sabiduría. Entonces, para cerrar hoy día nuestra reflexión, nuestro capítulo 2 y este punto en particular, ¿buscas esa retroalimentación? ¿Qué es lo que lo está impidiendo? ¿Podría ser más intencional en buscar una retroalimentación entre aquellos que te proveen confianza, que reconoces como personas maduras para que te puedan ayudar? Y cuando viene esa retroalimentación, ¿cómo la recibes? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo la recibes cuando te llega? Te invito a orar. Señor, hemos buscado en tu palabra y encontrado en ella tanta enseñanza para crecer, para parecernos más a ti, para adquirir sabiduría, como Proverbios tiene como propósito. Pedimos tu asistencia. Espíritu Santo, ven y abre nuestro corazón y nuestra mente para que podamos atrapar todo lo que viene de ti. Y para que tu palabra haga vida en nosotros y nos permita en cada uno de los puntos y de las áreas que hoy día hemos tocado, ver tu mano poderosa sanando nuestro corazón para crecer en sabiduría y en temor de Dios. Lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Queridos y queridas, nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo lunes, después de la fonda. Vamos a tener la fonda este sábado y también vamos a tener intercesión el día miércoles y el próximo domingo. Acuérdense que el domingo vamos a celebrar la Santa Cena. Pero sin más, solo decirte, mantente conectado e infórmate de todas y cada una de nuestras actividades en redes sociales. Intégrate a los grupos pequeños de todas las edades. Intégrate también en las redes sociales, al Facebook, al WhatsApp, a Instagram y en los mails, a través de los mails. Si es que no te están llegando, avísanos para corregir tu dirección o para incorporarla, o a lo mejor tu correo está llegando a spam para que lo puedas sacar. coordinadora@unionchurch.cl es normalmente el remitente. Te abrazamos y te deseamos un lindo día lunes y una mejor semana.